Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Verosa, aquí es su amigo Nextorce. Continuamos con el gameplay de Crash Bandicoot 3. Y bueno, nos habíamos quedado, justo habíamos terminado la fase de allá, ¿no? Que era de tipo China. Ahora estamos en Egipto. Vamos a ver cómo nos va el 16. Ahora dice Sphinxinator. Y el enemigo acá es Engine. Vamos a ver cómo nos va. Ok, hay dos caminos. A ver, ajá. A ver, ahí está. Siempre es bueno regresar. A ver, vamos a ir por acá. Eso, y agarramos esto. Eso es. Así me salió, así me salió. Salió de la luz. La miércoles. ¿Cómo gira Music Crash? Eso es. Ah, esto es un checkpoint. Ok. Me dieron 4 vidas, estamos bien, ¿eh? Con eso, 37 vidas que tengo. ¡Oh! ¡Ta madre! ¡Pinches agujas! ¡No mames! ¡Qué abusivo! Apenas agarro mis 4 vidas y me quitaron una. A ver, ¿qué? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui para un costado? ¿De dónde caí a propósito? ¿Qué fue? ¿Me empujó algo? ¡Ta madre! Ya perdí mis vidas otra vez. Quería regresar porque yo creo que de ese lado es el camino que no he tomado, ¿no? Obviamente. A ver. Ok, checkpoint. Ahí está. Vamos a ver. Hay una alarma, no sé qué está sonando por allá. ¡A la verga! ¡Puta madre! Una alarma que está sonando, no sé si ustedes la escuchan, espero que no. Porque sinceramente me está llegando. No puedo creerlo. Y me meto un golpe al TNT. ¿Cómo es posible? Creo que es una ambulancia la sirena. Bueno. Eso es. A ver si hay... ¡Ay, la verga! ¡Uy, a las justas! Creo que hasta acá era donde llegué. No. ¡Ah, demonios! Pinche cosa. Bueno, ya. Creo que hasta acá eran las cajas, si no me equivoco. Y vamos a volver. Eso es. ¿Esa puerta se abría? ¡Uy! Que si iba más rápido me iba a aplastar. Ok. Ven, plataforma. Eso es. Si no me mueve. Cajita. A ver, este desgraciado. Eso es. Oye, ok. Yo creo que puedo pasar por acá. Eso es. Me hice linda. Chistoso. Mira, este checkpoint. Vamos a ver si agarro todas las cajas de esta. Vamos a ver si es posible. A ver. ¡Ajá! Acá hay TNT. Si no golpeaba ahí. Eso es. Eso es, ya activamos toda la TNT. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito Crash! Le dieron por el ojete a pobre Crash y se quedó todavía asustado en el stage. Eso es. Primero rompemos la de arriba y la de abajo. Eso es. ¿Por qué se activó eso? Ok. Bueno. Activamos la TNT de acá. Listo. Uy, uy, uy. Ok. Adiós, momia maldita. Ok, hay nitro, eh. Fuera acá. Checkpoint. ¿Esto se mueve? Sí, se mueve. Eso es. Ay, me pasé una frutita.
Uy, cuidado con este desgraciado. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah, man! ¡Qué juego está en la vida! Bueno, vamos. A ver. Eso es. ¡Ay, eh! ¡Mira acá! Ahora sí lo maté. Maté el cristal. Vamos al bonus. Vamos a ver qué dice el bonus acá. A ver si lo puedo hacer. Hay harta TNT, ¿eh? Pura TNT es este bonus. A ver. Pa. Bueno, ya no importa, ya lo... ¡Ay! Me lo esquivo. Ya. Uf. ¿Se reventó lo de atrás? Ah, no, espera. TNT, ya está. Faltaba una ahí, ¿eh? Casi me la paso. Pero, ¿cómo hago esto? Uf, ya. Obviamente si activo la TNT, pues me va a volar la vida. A ver. Eso es. Ay, ay, ay. Ya. Yo pensé que la TNT reventó esas cajas. Bueno. Vámonos. Lo logré. A ver. 79 cajas. Eso es. 81 cajas de 105. Capaz seguramente sí puedo completarla, ¿eh? A ver. A ver, los buen mono. Mono maldito. Ay, va a volar toda la fruta. No. Muy bien. Ah, seguramente con las del nitro. ¡Uy! ¡Aguanta, mono! ¡Ahí está! ¡Monos malditos! ¡No! ¿Dos cajas? ¿De dónde? Ok, ustedes si han visto las dos cajas que me faltaron, díganme dónde estaban. Faltaban dos cajitas. ¿Dónde estaban? Ay, creo que ya sé dónde estaban. Ay, al principio, ¿no? Al principio está. Ay, ni modo. Bueno, bye bye, Blames. Con Coco, en avioncito. A ver. A ver cómo nos va. ¿Cómo es eso? A ver. Ok. Ya, listo. Entendido. ¿Qué van a hacer? Ahí está, mira, Battlefield 1. Ahí está Battlefield 1. La beta va a ser todo. Muera, maldito. Qué horror con el elemento malo, no. Todo lo sé, Peli. Muera, maldito. Quedaron ahí. Un poco de vida. Tengo que volarme así que sé, Peli. Ay, ay, ay. Muera. Muera, maldito sabiosito. ¡Vamos! ¡Se sumó! ¿Puedo hacer eso, verdad? ¡No se muere yo! ¡Dispare! ¡No lo puedo dar, eh! ¡Es difícil! Necesito cura, ¿eh? Ahí está. Voy a intentar sacar todas las cajas acá. Yo creo que es fácil. ¡Ah, la mierda! ¡Vamos, sí, vamos! ¡No, déjame! ¡Malditos! ¡No se muere ese! ¡Tío! La rompí de ahí. Esa caja. Necesito cura. ¡Ah, la dejo! ¡Es abusivo, no! ¿Ves? Ah, ¿cómo le doy el secreto? Ah, no le puedo dar. Tengo que girar ahí. Voy a reventar aquí. Va a ser maldito. ¡Avioncito! ¡Ah, la mierda! ¡Me va a leer! ¡Ah, suave!
malo este desgraciado. Pues... el Battlefield 1, por eso todo el mundo lo ha gustado. A mí también. ¡Ah, la mierda! ¡Pinche sabrecitos! ¡Cómo me da! ¿Cuántos avioncitos de esos hay? Siempre respawnean. Ya no tengo dónde curarme. ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Mayday! ¡Mayday! Ya no hay vida ya, ya no hay vida. Ahí está, saqué todas las cajas. ¡Ah! ¡Voltea, voltea, voltea! Para el otro set allá. Bien, caracho. Por poquito, ¿eh? Por un poquito. Oh, qué suerte. A las justas, le dice, a las justas. Ah. Bien, caracho. Bien, coco, bien. Sacamos el cristal y la gema. ¿Dónde se guarda el cristal y la gema? Bueno. A ver, que hemos hecho 17, vamos a la 18 entonces. Zelda Tales, otra vez con Coco, en la moto acuática. Está bien, hay que jugar más con Coco acá. Muy pocas veces se juega con ella. A ver, ahora sí lo hacemos. A ver, ¿podré sacar todas las cajas de acá? Lo que no sé. Normalmente sí, se puede sacar cajas de acá. Tuve la bomba. Le mete Battle y con la moto, ¿no? Que pro es Coco, caracho. Ah, ahí está, me estaba pasando acá, caja. Ah, por allá hay otra. Ajá, ves. A ver si me paso algo más. No, bueno, vamos a ver. Son 15 de 61 cajas. Okay. Uy, casi me da con el ejemplo este desgraciado. Burundanga, checo. No, no, no. ¿Para qué me fui con 13, weón? No, a ver. A ver, acá. Tranquila. Ah, no la agarré. No la agarré. Intentar agarrarla de nuevo. Ah, no la agarro. ¡Ay, oh, tiburón blanco todavía! Es un tiburón blanco, weón. Cuidado. Estoy por acá porque ellos están remando para ese lado. ¡Uy! ¡Hay tres vidas! ¡Hay tres vidas acá! ¿Ven? Esas vidas que estaban ahí a mi derecha, a ver si no le doy la vuelta de nuevo porque lo voy. Tengo otra cajita. A ver, voy a dar la vuelta, miren. ¿Ven esas tres vidas? ¿Cómo agarro esas tres vidas? No puedo pasar. No me deja. Tengo idea, a ver si ustedes me dicen cómo agarrar esas tres vidas. ¡Ay! Casi me voy contra la bomba. Eso es. ¡Tiburón! ¡Cuidado! ¡Wow! Está, checo, ¿eh? Eso es. Hay varias rampitas. ¡Miércoles! ¡Ay, cuidado la bomba! 40 y 61 cajas. 41, faltan 20. ¿Dónde están las 20? ¡Ah! ¡Demonios! Me cayó la bala de cañón directo. ¡Ah! Pero... ¡hijo de...! ¡Oh! ¡Todavía me pega! ¡Todavía me pega en la cabeza de esta pobrecita! Pobre Coco, No, me pasé. Ah. No. Está. Eso es. Espera. Espera. Cuidado la bomba. Eso es. Espera. Hay una caja acá que se agarra al revés. Ah, sí. Es que me lo estaba pasando, ¿eh? Creí que me di cuenta. A ver, por acá hay algo más que no me estoy dando cuenta.
parece que no, hay una rampa ahí. ¡Ah, demonio! Me cayó justo la bomba ahí, la bala de cañón. No sé si se puede, si se puede. No. Agarro la caja, Hasta la otra, hasta la rampa. Ahí voy, eso es. Ahora vamos a ir por acá, que fue la otra que no pude agarrar. Voy a pasármelo por un costado y recién voy a regresar por la rampa. A ver. Ok, acá hay cajas detrás. A ver, espera, voy a agarrar primero la siguiente, voy a sacar otra vez. Eso es. A ver. Estoy cerca. A la 19 creo, o ahí lo dejamos. No, voy a dejar hasta aquí porque seguramente me va a demorar, así que bueno, lo hemos completado. Con esto lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 3 y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao.